ciudadano como cualquiera que un día en su departamento atiende el pedido de un amigo. ¡Roque! ¿Cómo te va? ¿Querés pasar? No, mira, tengo que irme a un viaje hasta Cutralcó. Si me cuidas la plantita, un par de días. Sí, bueno, a mí me encanta cuidar plantas. Che, ¿qué planta es esta? Es un malvado de Berazategui. Ah, no la conocía. ¡Qué planta tan linda! Y qué olor fuerte que tiene, ¿eh? Pero una poco feliz idea se le ocurrirá. ¡Uy, va a empezar Banfield Arsenal! Voy a escuchar a Víctor Hugo. El contacto con agua regando a la planta y al radiograbador eléctrico provocaría una electrocución en donde los componentes canábicos se catalizarían por los efectos de la tensión eléctrica aplicada, provocando una fusión en sus células metabólicas que, combinadas con el tema que terminó de sintonizar, le provocarían un shock cuyos efectos no tardarían en comenzar a aparecer. Análisis está muy bien y a usted se la ve mejor, sí. Sí, aunque yo a veces me siento... Trate de no hacer ritmo de reggae con la top. Poco a poco los efectos de la accidentada electrocución se apoderan de su cuerpo. Y el pelo tenés olor a marihuana. No sé, no conozco el olor a droga. Qué raro. La incógnita se resolverá en las calles de la ciudad cuando Ernesto vea algo que lo conmueva. En presencia de la injusticia, Ernesto siente la alteración de su metabolismo. Sus nervios se crispan, sus hormonas estallan, y es allí cuando se transforma en Ramita. ¡Uy, qué loco! Ramita, un superhéroe canábico que con la potencia del reggae y sus dotes pseudo rastafari se acerca donde el peligro acecha. Ya se está acercando. Ahí va. Ya llega. Están pegando y es muy injusto, y Dios así no lo quiere. No lleva la violencia a nada, hay que buscar el camino interior. Me siguen pegando. Ramita, la historia de un hombre que tiene la capacidad de transformarse cuando es necesario intervenir ante cualquier hecho, aunque las condiciones en las que está le impidan ponerse en acción. Este muchacho se está por caer y él me está pidiendo ayuda y yo no puedo hacer nada. Se cayó de un piso 14, cayó arriba de un puesto de salchipapa. Ramita, el héroe que contempla y observa y no interviene. Uy, está hirviendo el agua y no puedo hacer nada. Ramita, un hombre que son dos, un ser dotado de poderes especiales que quizás nunca podamos ver en acción. Lo mismo que le pegaban ante al señor, ahora le están pegando a la anciana, que eso es mucho peor. Yo debería intervenir, pero no puedo hacer nada. Ramita, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde se necesita ayuda? Allí estará Ramita, para observar lo que ocurre y no hacer nada. ¡Aguas, ponte!